Perdóname, amigo. Si estuviera en mis manos, te dejaría pasar. Haz por mí lo que has hecho por mis hermanos y no te entorpeceré más. Debe haber otra manera. Debe romperse la maldición. Entonces podrás pasar. Encuentra dónde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos. No puede ser tan difícil dar con ellos.
Siempre supe que lo tenías. Thank you.
parece que será la última. Salgamos de aquí. Thank you.
vista, Dumo. Thank you.
Saludos. Thank you.
usar tus manos. No deberías tocar lo que no te pertenece. Ulfane. Me conoces, pero yo no te conozco. Y no me gustan los extraños. Especialmente los que no avisan. Y quizá el problema no es tanto quién eres, sino qué es lo que quieres. He venido por el martillo negro. ¡Oh, de veras! Bien, puedes intentarlo una vez más. Pero después, espero no volver a verte por aquí. ¿Eres tú? ¿Cómo dices? El martillo negro. ¿Eres tú? Haz lo peor. Pero déjame decirte un secreto, pequeño. El que está en el suelo es por mucho el más fácil de los dos. Hace milenios que no me alcanzaban. Cien años. He esperado este momento desde el día en que nos quitaron a Ábalo. Por todos sus crímenes nos juzgarían en la Ciudad Blanca, pero nos han cerrado sus puertos hasta que el mundo esté libre del destructor. Y la justicia no puede esperar. Lo sentencio, aquí y ahora. Asuntos que no le conciernen. ¡Vamos, huyan, palomitas! ¡Antes de que los desplume! ¡Blasfemo! ¡Eres tú el que ha elegido este lugar! ¡En una batalla que no te concierne! ¡Por favor, permíteme! Thank you.
del relleno. Es que haya hecho todo su trabajo. Thank you.
pequeñuelo. Thank you.
Eso está cerca. ¡Esperando! Extraño, has ganado con toda justicia. Será vengado. Defiéndete, traidor. Me emociona el solo hecho de pensar en matarla, pero me conformaré con verte hacerlo. Thank you.
realmente seas quien dices ser. Esas palomitas parecían muy convencidas, pero yo no lo estoy. Así que tú me conoces, pero yo aún no te conozco. La guarida de la doliente. La doliente está por aquí. Tuve que sellar estos pasadizos para mantener alejadas a sus mascotas de mi jardín. Esos bastardos se presentaban de repente y se llevaban cosas que no les pertenecían. En verdad soy lo que proclamo. Asesina a esa doliente. Y si logras salir de ese agujero, me lo habrás demostrado. Entonces hablaremos, te lo prometo. Ahora sal de mi propiedad. Antes de que vengan más palomas a cagarse en mi jardín. Falta algo.